están? Bienvenidos a su programa favorito, Viva Mejor, su médico en casa. Yo soy Susy Corral, soy licenciada en nutrición, dietética y estética. Y el día de hoy les tenemos un tema que les va a encantar y que además ha generado muchísimas dudas y muchísimo tráfico en redes. Vamos a conversar sobre la celulitis y su tratamiento a través de la madreterapia. Así que prepárense que este tema les va a fascinar. Es una terapia que consiste en la aplicación de un masaje mediante un empleo de diversos utensilios de madera, de diferentes tamaños y formas, especialmente diseñados para que se adapten a las distintas zonas del cuerpo. Se la considera una técnica holística capaz de estimular y equilibrar la energía, reducir el nivel de estrés y aliviar dolores musculares y articulares. El uso de esta terapia además se ha extendido con fines estéticos, ya que también se puede utilizar para reafirmar y tonificar el cuerpo y para reducir la grasa localizada y combatir la celulitis. La maderoterapia se aplica ya por lo tanto en numerosos centros de estética, con el objetivo de reafirmar y modelar la figura. Cada sesión dura alrededor de 20 minutos y los expertos aseguran que se pueden apreciar cambios a partir de la tercera sesión, aunque recomiendan un ciclo completo de 15 sesiones para obtener unos resultados satisfactorios. La sesión empieza con un masaje que permite preparar la piel y remover la grasa acumulada. A continuación, el terapeuta aplica aceites esenciales con propiedades reductoras y vuelve a masajear al paciente. Y para finalizar, se realiza el masaje con los accesorios de madera. Qué increíble tema se nos viene. Así que hoy ya les tenemos aquí a dos expertas, dos invitadas estrella, como siempre. Ustedes saben que aquí solo tenemos las mejores invitadas. Y para comenzar, quiero presentarles aquí a nuestra invitada número uno, Doménica Naón Mosquera. Ella es maquilladora profesional. Ella es graduada Professional Makeup Artist. Ella es capacitada en tipos de piel y estilos de maquillaje en la Escuela de Maquillaje Paola Morales. Además es maestra internacional de extensión de pestañas. Ella da técnicas avanzadas en Masterclass International. Y además es coadministradora del Centro Estético Mariana Mosquera Samán. Qué gusto, Doménica, tenerte nuevamente con nosotras aquí. Bienvenida. Muchísimas gracias nuevamente por habernos invitado al programa. Increíble poder compartir con ustedes. Sí, ¿no? Y aprender más también de tus técnicas y todo lo que tú sabes que nos enseñas. Y yo creo que lo mejor de todo es que el público a través de ti aprende bastante. Tu explicación siempre queda bien clarita. Entonces, muchísimas gracias. Aquí te tendremos siempre. Bueno, y nuestra querida invitada también, la licenciada en nutrición, Kerry León Chaguay. Ella es licenciada en nutrición de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Además, ella es máster en nutrición y metabolismo de la Universidad de Barcelona. Participante del taller de microneedling, técnica de micropunción dérmica, y además ella es nutricionista del Centro Estético Mariana Mosquera Samán. Kerry, qué gusto, sí, hijo, tenerte nuevamente hoy día como invitada estrella aquí en el programa. Gracias nuevamente por invitarnos, sí. Siempre es un gusto estar aquí. Las puertas están abiertas para ti siempre aquí con nosotros. Y bueno, queremos entonces comenzar. Alguna de las dos, o las dos, por favor, cuéntenme, ¿de qué se trata la técnica de la madreterapia? Doménica, ¿funciona, no funciona? ¿Cómo tú lo ves? Bueno, voy a empezar explicando un poquito de cómo es la historia, cómo se formó técnica. Y bueno, esto empezó desde las culturas orientales, luego lo retomó Colombia en los años 90, lo trajo nuevamente a la estética, ya que lo adaptó a la anatomía del cuerpo. Okay. ¿Ya? Antes lo utilizaban para los dolores de cuello, dolores de espalda, para la energía. Entonces, eran otros tipos de técnica. Ahora, con la técnica que trajeron los colombianos, la adaptaron para el cuerpo. Entonces, nos ayudaron a reducir medidas, a lo que es la celulitis, más que todo atenuar la celulitis. También la flacidez, reafirma. Es una técnica súper completa y además súper buena. Y es natural. Entonces, es súper bonita la técnica. Más adelante igual vamos a estar enseñándoles un poco de cómo se maneja, qué hace, cómo es, para que ustedes puedan ver cómo se maneja esta técnica en nuestro centro.
Perfecto. Y bueno, entonces tú me mencionabas algo importante. Más que nada, bueno, anteriormente se usaba para como un tema terapéutico, pero también se utiliza actualmente mucho como desde el punto de vista estético, pérdida de peso, manejo de celulitis, que lo conversábamos ahora. Ahora, eso también, Kelly, tiene que ir de la mano necesariamente de una buena alimentación, me imagino, porque si no, ¿cuál sería tu recomendación en este caso? Claro, lo importante es llevar de la mano una buena alimentación sana, equilibrada y también la actividad física, ¿no? Todo es un complemento, ¿no? Los tratamientos estéticos, la alimentación, el ejercicio, ¿sí? Beber mucha agua, eliminar productos altos en contenido en sal, en azúcar, ¿no? Grasas saturadas, todo eso va a ir de la mano siempre. Me imagino, Kerly, que muchas veces tienen que preguntarte a las pacientes en el centro, doctora, ¿cómo hago para evitar la celulitis o quitarme la celulitis? ¿Qué como que me quite la celulitis? ¿Qué les puedes decir a las personas? Que yo sé que esa es una pregunta que siempre hacen. Bueno, siempre les recomiendo ingerir muchísima agua, ¿no? Muchísima agua, estar totalmente hidratados durante el día, eliminar productos enlatados que contienen bastante sodio, ultraprocesados. Ahora en el mercado hay muchísimos alimentos muy procesados, ¿no? Que contienen muchas cantidades de sal, de azúcar, de aditivos, conservantes, que todo eso va a repercutir a la retención de líquidos y a la acumulación de grasa, ¿no? Nos ayuda a promover la celulitis. Bueno, yo espero que todos estén, como siempre digo, a través de las pantallas, en sus casitas, papel y pluma, tomando nota, por favor, que aquí las expertas nos están dando ya algunos tips, por favor. Cuéntame otra cosa, Doménica. Las personas cuando se hacen, bueno, ahí nos daban un tip, por ejemplo, en el video, decían unas 15 sesiones para que se vea un buen resultado. Como idea, más que nada, es que vamos a enfocar en el tema de la celulitis. Pero también la mayoterapia debe ayudar mucho en la parte de reducción de medidas, etcétera. Depende de algo, que sean 15 sesiones, pueden ser más, pueden ser menos. Sí, igual todo depende de la contextura que tenga el paciente. Siempre es importante una valoración previa para poder valorar y recomendarles cuántas sesiones de verdad van a necesitar, porque hay personas que son delgadas que van a necesitar 5 sesiones, a la tercera sesión uno ya va a ver un resultado. Entonces puede ser que a las 5 sesiones esa paciente ya esté súper contenta con el tratamiento y ya no quiera realizárselo más. Pero lo que nosotros siempre recomendamos es que igual vayan a la valoración. Completen. Para poder, que sea un proceso, para que igual la doctora Kerly las pueda valorar, les pueda recomendar qué alimentos ingerir al momento de realizarse este tratamiento con la maderoterapia. Entonces sí es importante que el paciente tenga una valoración previa. Ya, perfecto. Una pregunta que digo yo, no hay preguntas bobas, pero igual la quiero hacer por si acaso. ¿Me la puedo hacer si estoy embarazada? Si yo quiero, no, pero es que mira, recién tengo un primer trimestre, las piernitas me estoy acumulando. ¿Me puedo hacer maderoterapia, por ejemplo, en piernitas, en brazos, aunque sin tocar la barriguita? ¿O qué recomiendan ustedes en este caso? Claro, o sea, siempre con previa valoración del médico especialista, ¿no? Previa autorización del médico, del especialista. Igual siempre nosotros trabajamos de manera suave, de acuerdo a la necesidad del paciente, ¿no? Si en este caso estuviera embarazada, podemos hacer de manera más suave el tratamiento. Pero siempre con previa autorización del médico, ¿no? Ya. Una pregunta también que creo que vale la pena hacerla. ¿Se puede realmente curar la celulitis? ¿Se puede quitar 100% la celulitis del cuerpo o no? Lo que va a ayudar a esa técnica es atenuarla. Ya. Va a ser como un efecto camuflaje para que no se vean los huecos, porque a veces se nos marcan bastante los huecos de la celulitis, pero no, esto nos va a ayudar a atenuarlo, a mejorar la textura de la piel, a que no se vea tan grumosa. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar en sí a hacer la maderoterapia, a remover esa grasita para que se vea más tersa la piel. Bueno, y también imagino que depende mucho del tipo de celulitis, como conversabas también tú, Doménica, el tipo de complexión, el tipo de cuerpo, porque no va a ser lo mismo de pronto alguien que tenga un grado 1, un grado 4. Claro, exacto. Entonces ahí ustedes hacen la valoración para poder guiar a la paciente y decirle, bueno, eso es lo que tienes que hacer. Bueno, quiero que me sigan contando algo más. Cuando nosotros empezamos el tratamiento, la terapia, por ejemplo, desde el primer día, ¿hay alguna cosa que la paciente, por ejemplo, no pueda comer? Aparte de los enlatados que tú nos conversabas, los alimentos procesados, ¿tú le dirías a una paciente, no comas esto o te recomiendo que comas esto? ¿Algún diurético natural, me invento, alguna fruta, algo? Lo importante son bebidas diuréticas, ¿no? Bebidas con infusiones, líquidos, estar constantemente hidratado, como decía anteriormente. Bebidas a base de jugos detox, a base de pepino, plantas diuréticas, ¿no? Perejil, apio, una frutita, igual. Siempre manteniendo un balance, ¿no?
Uh-huh. Kerly, cuando tienes pacientes que son dulcerísimas, ahí las quiero ver. Cuando tienes pacientes dulcerísimas que dicen, no, doctorita, por eso me voy a comer un cheesecake, un dulcecito, así. Tú sabes que eso, ok, no tiene sal, pero es grasa y azúcar. Claro. ¿Qué haces? De una tienes que imagino, informarle. No, usted no va a poder comer nada de dulce mientras esté por lo menos en tratamiento. Claro, se les recomienda siempre limitar el consumo de azúcar a su máximo, ¿no? Ok. Para que el tratamiento tenga buenos resultados, ¿no? Ya, porque o sea, igual, no es que se lo van a hacer y siguen comiendo como quieran. Por claro. favor, tomen nota, por favor, van a ver. Así que bueno, en todo caso, ya estamos prácticamente, tenemos una idea entonces de qué es la mairoterapia, ya sabemos nosotras por dónde va a ir el asunto y de aquí lo que queremos conversar son algunos mitos y verdades que la gente muchas veces tiene. Yo tengo un tremendo mito que lo vamos a poner ya mismo en cámara, que ya se imaginan cuál es. Así que bueno, vamos entonces a hacer una pequeña pausa, un corte comercial y al volver vamos con el primer mito que les va a encantar. Al segundo bloque de Vivo Mejor, su médico en casa. Ya saben que este es su programa favorito para poder salir y despejar todas las dudas médicas o el, como el tema de hoy, médico estéticas. Y pueden llamarnos si ustedes desean al momento preguntarnos con nuestras especialistas todas las dudas que tengan. Pueden contactarnos por redes también. El tema de hoy es la mairoterapia y cómo tratar la celulitis a través de la mairoterapia. Bueno, ahorita vamos a empezar ya con los mitos. Aquí con nuestras queridas invitadas Doménica y Kerly, nutricionista y esteticista especializadas. Vamos a ver, mito número uno. Por favor, pongámoslo en pantalla. Este mito les va a encantar. La mairoterapia solo se puede realizar a nivel corporal. O sea, mairoterapia facial imposible. ¿Mito o realidad? Es un mito. Es un mito porque la mairoterapia también se puede realizar a nivel facial, ya que hay copas que se ajustan al área facial. Entonces nos ayuda a reafirmar lo que es la papada, también nos ayuda a reafirmar, a tener un poquito más de pómulos. Es algo súper bonito porque es algo diferente. Es una terapia que se la puede realizar también a nivel facial. Y por ejemplo, ¿hay alguna contraindicación para pacientes, me voy a inventar cualquier cosa, que ya son mayores de cierta edad o que son quizás muy jovencitas, o alguien que haya tenido algún problema, alguna parálisis o algo, ¿se puede utilizar o no se puede utilizar? Sí, sí se puede utilizar porque igual no estamos trabajando a profundidad, sino que es algo superficial. Entonces sí se lo puede trabajar, no hay ninguna contraindicación en esa parte. Perfecto. Bueno, entonces ya saben, las que tienen papadita y estaban ya pensando entrar a quirófano, hay soluciones más naturales y las podemos aplicar, ya saben que se puede. Vamos con la mito número dos. Este es el segundo mito que vale la pena también decir cómo le he dado vueltas, porque ese tema la verdad es que me tortura la mente. La celulitis se elimina con la mairoterapia. Justo conversamos hace un momento de la que es mujer tiene celulitis. ¿Se elimina o no se elimina la celulitis con la mairoterapia? Kerly. No se elimina. O sea, nos va a ayudar, como decía la especialista, nos va a ayudar a mejorar la apariencia de la piel, atenuar un poquito esa apariencia, esa piel de naranja, ¿no? Yeah. Pero definitivamente no se va a ir por completo, ¿sí? Existen diversos factores que nos predisponen, sobre todo a las mujeres, a tener más riesgo de presentar esta celulitis, ¿no? Pero sí nos va a ayudar muchísimo a mejorar la calidad de la piel y a mejorar su apariencia, ¿no? Ya, ahora, yo tengo una pregunta. ¿Por qué hay momentos o hay casos en los que la celulitis es dolorosa? Porque hay momentos, no sé si alguna vez les ha pasado o a alguien en casa le ha pasado, porque a mí sí me ha pasado, que uno se toca ciertas áreas de la piernita y duele, es como más doloroso. ¿Por qué pasa eso? Puede ser por la retención de líquidos, porque hay veces que no nos sabemos alimentar bien. Entonces, simplemente pensamos de que ya comemos cualquier cosa, estando en el tratamiento corporal y vamos a ver los resultados y no es así.
todo es un procedimiento. Por eso es importante que el paciente vaya a un centro estético, así esté haciendo ejercicio, así no lo quiera hacer, para igual consultarnos qué se puede realizar en ese tipo de casos. Además, no solamente con la maderoterapia vamos a ver un resultado, sino que también con otro tipo de aparatologías, exacto, que se los puede complementar para ayudar a mejorar esa parte de ahí. Sí me gustaría que la doctora igual nos explique un poco más en la parte de nutricional cómo mejorar eso de la retención de líquidos, porque hay muchas personas que lo tienen. Entonces sí sería importante que nos comente un poquito. Por ejemplo, Kelly, algo que yo siempre escucho de las pacientes, como conversamos, ajá, yo no soy especialista en estética, como en el caso de ustedes que ya están recontra especializadas, pero preguntan mucho, bueno, entonces, si yo tengo retención de líquidos, pero como grasa no pasa nada, o viceversa, o sea, el tema de la grasa y los líquidos, ¿cómo nos afecta? Porque me imagino que tiene una repercusión también a nivel estético. Claro, o sea, justamente eso es lo que nos promueve la celulitis, ¿no? El hecho de comer, de consumir muchas grasas saturadas. O sea, es importante tener un balance, como decía, elegir alimentos mejores, ¿no? Más saludables, grasas saturadas pero de buena calidad. Okay. Frutos secos, aguacate, aceite de oliva, ¿no? Que nos van a ayudar a mejorar esa grasita, esa retención de grasa, ¿no? Tengo uh-huh. una pregunta heavy para la gente que nos está escuchando ahorita. Esta pregunta les va a encantar. ¿La keto diet, la dieta cetogénica, uh-huh. favorece o perjudica la celulitis? Nos puede mejorar la celulitis, claro, yeah. porque vamos a incrementar el consumo de grasas saturadas saludables, como decía, ¿no? Yeah. Entonces nos va a mejorar un poco la apariencia de la celulitis. Pero eso, por ejemplo, quien consume aguacate, aceitunas, pero la persona que, por ejemplo, está comiendo, por decir, tocino, está comiendo carnes curadas, me imagino por la cantidad de sodio que quizás en ese caso no va a ser realmente... Claro, no va a ser un resultado favorable, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Ya, bueno, entonces, ya saben, hay dos lados de la moneda, tengan cuidado, hay que saberlo ver todo de manera objetiva. Vamos con la tercera pregunta, el tercer mito. ¿La maderoterapia produce flacidez? ¿Mito o realidad? La maderoterapia no produce flacidez, es un mito, ya que se trabaja con unas copas, es un procedimiento, es un tratamiento que nosotros lo realizamos en el centro, que primero se trabaja con el rodillo, luego con la copa sueca y luego al final con una pala, okay. ¿ya? Con una tablita. Ese es un procedimiento que se realiza y claramente nos ayuda a reafirmar la piel, más okay. no nos va a ayudar a estirar, ¿ya? Yeah. Entonces, ¿por qué? Hay dos diferencias, eso sí me gustaría comentarlo, porque hay la diferencia entre la vacuum terapia y la copa sueca. Ya. Yeah. ¿Ya? Son dos tratamientos diferentes. ¿Por qué? Porque la copa sueca se trabaja es una succión como en... Al vacío, exacto. Ya. Yeah. La vacuum terapia succiona con aire, entonces al momento de succionar con aire ayuda a estirar la piel. Entonces ahí es donde producimos flacidez. Yeah. También se pueden ver muy buenos resultados con la vacuum terapia, pero también se van a ver muy buenos resultados con la copa sueca. Copa sueca. Son yeah. dos tratamientos diferentes porque a veces que las personas lo confunden, porque dicen, ay no, me voy a realizar nomás esto porque me va a ayudar a esto. Pero la maderoterapia no se queda atrás, sino que también es un tratamiento súper bueno que nos va a ayudar y más que todo a reafirmar la piel. Ahora, las técnicas que se aplican usando la maderoterapia, ¿por lo regular se trabajan a nivel dérmico, muscular, nivel de grasa o es una suma de todo? O sea, ¿cómo funciona? Sí, es una suma de todo y aquí igual vamos a relajar los músculos. O sea, es una terapia súper completa, por eso yo digo que hasta nos va a ayudar a relajarnos a nosotros el estrés, porque igual nos dan el masaje, estamos relajados en el spa, entonces es un tratamiento súper completo que no solo nos va a ayudar a nivel superficial, sino que también en nuestro interior, o sea, nos vamos a sentir mejores, con más energía, es un tratamiento súper bueno. Bueno, entonces ya saben, no les va a causar flacidez, quienes están muertos de miedo porque van a quedar flacios, no es así, ya nos lo acaba de explicar muy bien Doménica. Vamos a ver, este mito número 4, ¿se puede producir hematomas al realizar este procedimiento? Sí se puede realizar hematomas porque igual estamos trabajando sobre la piel. Hay personas que tienen mala circulación. Mala circulación, exacto. También tienen fragilidad capilar.
Entonces todo depende de cómo sea el paciente, cómo sea la piel del paciente, porque hay personas que pueden tolerar bastantísimo y no les va a salir morado. Hay otras personas que en la primera, les tocan a la primera y ya enseguida se les hace el morado. Entonces todo depende de la fragilidad que el paciente tenga capilar para que no le salgan hematomas o quizás le pueden salir hematomas, pero todo depende de eso. Ahora, Kelly, ¿existe algún tipo de alimento que me ayude a mejorar la circulación? Me imagino alguna vitamina que me mejore la coagulación, la circulación, para que yo como paciente no salga tan moreteada del tratamiento, mejore todo, salga mejor todo. Vitaminas como vitamina C, vitamina K, o sea, que están en alimentos cítricos, frutas, verduras, nos van a ayudar mayormente a que no haya tanta predisposición a la fragilidad capilar, ¿no? Ya. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciéndome el tratamiento de hematoterapia y tengo algo de predisposición a tener hematomas, estos moraditos que se nos hacen cuando nos golpeamos, ¿qué es lo que más recomendarías comer? O sea, ¿qué frutas o verduras tú dirías esto? Esto es lo que más tienes que comer. Frutas cítricas, naranjas, también incrementar la ingesta de líquidos, de bebidas, infusiones diuréticas, como decía también jugos depurativos, jugos detox, que contengan justamente que nos ayuden a la diuresis, ¿no? Y nos ayuden a drenar todos esos líquidos y toxinas retenidas. Ok, perfecto. Uh-huh. Entonces, ya sabemos, a ver, pueden haber moretoncitos. Mi pregunta que hacíamos hace un momento también, ¿estos moretones me van a causar un coágulo interno, me va a dar un infarto, me voy a morir? Esas cosas preguntan a veces los pacientes. Claro, sí lo suelen preguntar, pero no, es algo que no puede pasar, es algo sumamente leve lo que ocurre, pero igual, como lo comentábamos, todo depende de la fragilidad capilar que tenga el paciente. ¿Habría algún caso en el que ustedes dijeran a ella o a él no le vamos a hacer hematoterapia por alguna razón? Claro, personas que tengan enfermedades como cáncer. Afecciones en la piel. Exacto. Afecciones en la piel también, ya. Puede ser algún tipo de psoriasis, algún melanoma. Porque hay veces que también puede raspar un poquito, ¿ya? Claro. Entonces, siempre hay que evitar ese tipo de roces con la piel si es que tenemos ese tipo de enfermedades. Pero totalmente trabajable igual. Se puede realizar otro tipo de tratamientos, no hay ningún problema. Ah, ya, perfecto. Si no fuera hematoterapia, hay otras alternativas. Claro, exacto. Y por eso la importancia de la evaluación de ustedes como profesionales, justamente. Vamos con este es otro mito también que es importante mencionarlo. La celulitis o piel de naranja se presenta mayormente en las mujeres, ya sean jóvenes o adultas. Mito, ¿verdad? Es una verdad. Se presenta más en las mujeres, en el 98% de las mujeres se presenta más la celulitis, más que en los hombres. Todo también depende de la contextura que tiene las mujeres, pero igual. Sobre todo que las mujeres estamos más predispuestas, ¿no? Por factores hormonales, genéticos, alimentación, estilos de vida. Entonces estamos más predispuestas a retener esas grasitas, esos líquidos, y más predispuestas a que nos aparezca la celulitis. Y cuando nosotras vamos, por ejemplo, al centro estético Mariana Mosqueres, nosotros decimos, bueno, yo me quiero quitar la celulitis, ya, me la quiero quitar. Digamos que alguien que no tiene mucho, que tiene un grado 2, grado 1, que ustedes dicen, se te puede bajar bastante. ¿Serían sesiones netamente en hematoterapia o serían combinadas con otras técnicas? ¿Cómo más o menos lo podríamos manejar? Si se lo pudiera combinar con la carboxiterapia, es una terapia buena también, que nos va a ayudar a mejorar la textura más que todo de la piel, porque hay veces que las delgadas, las que ya son... las que hacen ejercicio constantemente, por lo general están ya más tonificadas. Entonces, al momento de trabajar la maderoterapia con la carboxil, van a ver muy buenos resultados en la piel. Muy bien. Entonces, ya saben, por favor, mamitas, televidentes que están interesadas en bajar un poquito esa celulitis, aquí cuentan con las especialistas y pueden asistir a centros estéticos y consultar por la maderoterapia en este caso. Vamos a hacer otra pequeña pausa, pero al volver vamos a ver lo que estaban esperando, la presentación en vivo, cómo es la técnica para que ustedes puedan llamar, hacer sus preguntas y salgan de todas las dudas que les puedan estar quedando. No se vayan, tienen que ver esta representación.
Bienvenidos al tercer bloque de su programa médico favorito, Viva Mejor, su médico en casa. Recuerden que el día de hoy estamos conversando sobre la celulitis y la madreterapia para poderla tratar. Así que ahorita estamos en un punto que es el que yo quería que ustedes vean conmigo. Vamos a ver cuál es la demostración, cuál es la técnica de la madreterapia como tal. Y para eso tenemos acá a las especialistas, la licenciada Kerly y también tenemos a Doménica y nuestra querida cosmetóloga que nos va a ayudar también a hacer la técnica como tal. Así que comencemos por el principio. ¿Qué es lo primero que se hace? Llegué y ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, nuestro protocolo del centro estético es tomar medidas. Luego procedemos a abrir ganglios. Ya. Como lo vamos a hacer en este momento. Vamos a demostrar cómo lo abrimos. Ya. Luego de eso empezamos a trabajar con la maderoterapia. ¿Ya? Ok. ¿La apertura de ganglios es dolorosa? ¿Se siente algo? ¿Sientes alguna molestia? No, para nada. No se siente molestia ni para nada. Ya. Por ejemplo, en el caso de ella es delgadita y tiene una mínima barriguita que bueno, imagino que se va a desaparecer poco a poco con la técnica. Pero por ejemplo, un caso como ella, que ella es una paciente delgadita, tiene un poquito de barriga. ¿Qué recomendaciones le podemos dar? Porque, no sé, tú con tu ojo clínico de pronto le podrías decir, disminuye esto, ayúdate con esto. ¿Qué podrías decirle que trate de comer más o que deje de comer? Ya, justamente ella necesita un poquito de tonificar, ¿no? Uh-huh. Puede aumentar un poquito las proteínas, aumentar las grasas saludables, okay. Aumentar un poquito la fibra también para tener una mejor diuresis, una mejor digestión. Uh-huh. Ya. ¿Qué proteínas son las que tú recomendarías? Como digamos, proteínas estrella para que consuma aquí nuestra paciente. Carnes magras, huevos. Huevos, carnes magras. ¿Cuáles son las carnes magras que tú más podrías recomendar, por ejemplo? El pollo, pescados. Ya. El salmón también tiene bastante proteína y bastantes grasas saturadas de buena calidad, que también Perfecto. Nos van a ayudar bastante. Entonces, con eso ya se puede ayudar uh-huh. para poder tonificar un poquito mejor. Cuéntame una cosa, ¿cuáles son los beneficios de este tratamiento, por ejemplo, para el caso particular de ella? Que ella, como digo, lo único que tiene es esa mínima barriguita. Claro, el tratamiento nos va a ayudar a reafirmar, a su vez nos va a ayudar también a tonificar, vamos a combatir esas pequeñas grasitas que se encuentran localizadas, que son puntuales, como lo podemos ver, y bueno, ahorita vamos a empezar con el rodillo, vamos a romper toda la grasita que se encuentra localizada en esa zona. Primero colocamos un aceite liporreductor, un aceite que nos va a ayudar a dar un mejor manejo del rodillo en este caso y también nos va a ayudar como reductor, ¿no? Oye, pero qué increíble, o sea, imagino que también gracias al aceite ella debe sentir un poquito menos fricción, menos dolor, bastante también. Y aparte que debe ser un punto relajante en la terapia, ya se nos quiere quedar dormida nuestra madre. Bueno, por ejemplo, este de aquí, no sé si lo puedo mostrar, este es un aceite, por ejemplo, de alcachofa. ¿En qué nos aporta la alcachofa a nosotras? ¿En qué nos puede ayudar la alcachofa? Es un liporreductor, ¿sí? Ah, ok. Nos va a ayudar a quemar grasita, además nos va a ayudar a mejorar la elasticidad de la piel, la tonicidad, mejora en sí la calidad. Uh-huh. Ah, mira, excelente. Y por ejemplo, si yo en casa digo, me quiero hacer un agüita de alcachofa, comer alcachofitas, ¿me va a ayudar también, por claro, ejemplo, también, la pérdida de peso? También nos va a ayudar. Ya, entonces, vayan tomando nota, por favor. Las que están en casa, mamitas, personas que están pensando en que esto es para ustedes, pues la verdad que sí. Sí se puede ir aplicando algunas de las técnicas que estamos mencionando. Después de haber puesto el aceitito, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahí empezamos, ese es el rodillo, ¿verdad? Sí, ahora vamos a empezar con el rodillo. Ya. Vamos a hacer vamos a moldear. Pero es suave, veo que no, tampoco que la está paliando, o sea, es una técnica suave. ¿Cómo te sientes? ¿Sientes dolor o sientes nada? Bueno, la verdad es que se ve comodísimo, yo también lo voy a hacer, porque la verdad es que yo la veo ya contenta, feliz, sonriente. Este rodillo nos va a ayudar más que nada a mejorar la circulación, activa el sistema circulatorio, el sistema linfático, nos va a ayudar a ablandar la grasita. Ok, ya. Pregunta, ¿esto se puede hacer en casa uno mismo o es mejor que lo haga alguien más? Es mejor que uno que lo haga alguien más, ¿no? Alguien profesional que sepa más el manejo de estos utensilios, ¿no? Ya. ¿Qué pasaría? ¿Cuál puede ser el riesgo si se lo hace una misma persona en casa? Alguien que no sabe. O sea, no hay ningún riesgo, simplemente es importante que lo realice un profesional. Ya. O sea, de pronto alguien que... Ya que sabe qué tocar, qué no tocar. Entonces, sí es importante que lo realice un profesional para poder ver mejores resultados. Igual en casa, si lo quiere realizar, no hay ningún problema. O sea, de pronto podrían hacer la prueba una vez, a ver cómo se sienten. Y ya después que hagan la prueba, van con el profesional y dicen, bueno, la verdad es que hice la prueba... Me funcionó, no me funcionó, pero quiero que lo haga así las personas que saben, los expertos. Claro. A ver, una pregunta que también las personas están pensando en casa. ¿A la primera sesión voy a ver algún tipo de resultado, sí o no?
Sí se ven resultados desde la primera sesión. Más que todo medidas. No es que nos va a ayudar a reducir todo lo que queremos, sino que sí vamos a ver pequeños cambios en nuestras medidas. Y sí, lo que comentábamos al principio es que en la tercera sesión nosotros ya vamos a ver un resultado más notable. Pero sí se ve resultados en la primera sesión. Ah, no, Dominica, no has dicho nada. Ya ahí me van a tener el lunes, entonces, porque yo también quiero hacerme ese tratamiento. Ahora, algo que hemos conversado también un poquito más. Bueno, lógicamente es recomendable guiarnos siempre de la mano de la nutricionista. En este caso contamos contigo, Kerry, para que podamos saber qué comer, qué no comer. Me imagino que también hay un punto de que tú tienes que analizar a cada paciente por individual, a ver qué está haciendo mal, y la persona tiene que poner también de su parte para que pueda dar un buen resultado. Claro, es importante que la cooperación del paciente, ¿no? Como decía, todo es un complemento. La alimentación, para poder ver resultados, la implementación de actividad física, y los tratamientos estéticos también nos vienen súper bien. Todo va de la mano. Entonces, es un complemento y también es un compromiso del paciente. Ahora, ¿es necesario tomar, por ejemplo, para ese tipo de tratamientos reductores estéticos, pastillas para perder peso, L-carnitina, quemadores? ¿Esto es necesario o no es necesario? No, no es necesario. Nosotros, la verdad, no recomendamos quemadores porque pueden haber muchos efectos que uno no se imagina. Entonces, y no son muy recomendables. Más... Perfecto. Si usted quiere bajar de peso, visítenos, porque la solución es más como que la constancia de uno, más no tomar pastillas, y más aún si ni siquiera sabe lo que está tomando. Porque hay veces que uno compra por comprar, me lo recomendó tal persona, y al momento de tomárselo se siente mal. Entonces no es lo mismo hacerlo por uno mismo que por una cosa que puede hacer más daño. Claro, ¿no? Y aparte ahorita hay tantas propuestas para perder peso, perder medidas, que la verdad es que a la hora de uno termina con unos efectos adversos terroríficos. Terribles. En realidad. Entonces, la verdad es que sí es bueno que recuerden esto, mamitas. Claro. No hay realmente una fórmula mágica. Esto es una cuestión, como de hecho muy bien Dominica, como lo refuerza Kerly, de constancia, alimentación, de buenas técnicas, buenos hábitos. ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Qué es lo que están haciendo ahorita con la paciente? Ahorita ya vamos al siguiente paso, que es utilizar la copa sueca, que nos va a ayudar a hacer la succión para poder remover la grasita. ¿Las dos son copas suecas? Sí. Ya. Vamos a utilizar la más chiquita. Ya. Esta se utiliza cuando ya hay un poquito más de grasa. Ok. En el caso de ella es delgada, entonces vamos a utilizar la más pequeña para que no le duela. Exacto. ¿Cómo te sientes? ¿Sientes dolor? No, para nada. Para nada. Ay, qué lindo. No, esto me encanta, definitivamente. Y la verdad es que se ve, mira, relajante. Veo que ella está siguiendo el camino de los ganglios, o sea, está haciendo como una especie de drenaje. Sí. Entonces, la verdad... Súper bien, yo me lo voy a hacer definitivamente. ¿Cuánto dura una sesión como tal? ¿Un procedimiento de estos cuánto dura? Nosotros trabajamos por área por lo menos unos 15 minutos. ¿Ya? En total el tratamiento dura 45 minutos. ¿Por qué? Porque nosotros terminamos con un masaje reductor. Más adelante lo vamos a ir viendo para que vean cómo lo trabajamos, para ver si se animan y van al centro estético a realizarse la copa seca. Dominica, pero dinos la verdad. ¿El masaje reductor duele o no duele? La verdad. Duele un poquito. O sea, tampoco es así tan relajante, pero da buenos resultados. Claro, por eso es que los masajes reductores se incluyen también como parte de las terapias. Ahora, ¿cuáles son los beneficios a largo plazo de la mioterapia? O sea, se acabó el tratamiento y todo. ¿Qué es lo que yo como paciente voy a notar? O sea, como dice, yo me la hice y por eso noto que me quedé así de bien. O sea, vamos a moldear el cuerpo, vamos a tener más cinturita, ¿no? Menos pistolitas, va a mejorar la calidad de la piel, ¿sí? Se va a ver más elástica, más tersa, más tonificada. Entonces, sí, los resultados a largo plazo son bastante buenos. Ajá, son buenos. Por ejemplo, si yo terminé mi tratamiento completo con ustedes, salí contenta, ¿a cuánto tiempo puedo volver? Porque ustedes saben que las mujeres somos vanidosas y reincidentes. Entonces, ¿pasará X tiempo? ¿En cuánto es el X tiempo para yo volver al tratamiento? Puedo volver al mes. ¿Al mes puedo retomar? Claro. Lo ideal igual... es que no lo deje, porque si ya está viendo resultados, es mejor seguirlos y mantenerse como uno quiere, y para sentirse bien también. Claro. Porque si uno lo hace es para sentirse bien con uno mismo, quererse, porque lo está haciendo porque amor propio, o sea, porque uno lo hace para verse bien, para sentirse bien. Entonces, le recomendamos que si desea retomarlo, después de un mes. Hay un mínimo de edad, por ejemplo, si yo tengo una hermana chiquita, una sobrina chiquita de 12, 13 años que algo está viendo de celulitis, yo la podría llevar al centro para hacerse mioterapia. ¿Qué recomiendan ustedes?
Sí, te puede llevar al centro, pero siempre una previa valoración, ¿no? Yeah. A ver si realmente el tratamiento de la mioterapia le ayuda a ella, le beneficia o necesita de algún otro tratamiento. Yeah. Y Kerly, por ejemplo, cuando yo estoy terminando el tratamiento, esta pregunta la hago porque todos en la casa están pensando eso. ¿Ya estoy graduada? ¿Ya puedo comer lo que quiera? ¿Ya puedo ser yo de nuevo? ¿O cómo tiene que ser llevada la alimentación? No, o sea, no porque ya estamos delgadas, estamos bien, estamos fitness, tenemos que... Estamos así como Dominica y Kerly. No, tenemos que seguir comiendo grasas o comer comidas muy copiosas. O tomar alcohol, dulce, tomar alcohol, exacto. No, sí, todo es eso, muy importante evitarlo, evitar más que todo el alcohol. No nos viene bien ni para la salud de uno. Así es, porque si no, no dura. Y aparte ya escucharon aquí las profesionales. Realmente esto es un tema de mantenerlos. Tenemos una llamada en este momento, vamos a tomarla. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Vida Mejor. Eso, buen día, bueno, te lo bendigo, buenos días. Estoy buenos días, ¿cómo está? ¿Qué está pasando esa chica ahí? Ahorita lo prendo, yo estoy viendo esto de ahí, pero ¿cuánto cuesta esto? ¿Cómo es esto? No le escuchamos muy bien, me parece que preguntó por los valores del eso, no. No se escuchó muy bien. Ojalá pueda repetirnos la llamada para poderle ayudar con sus consultas. Pero ahí trate de alejarse un poquito del televisor y hablarnos un poquito más alto para poderle ayudar en la siguiente llamada. Sígueme contando algo, Kerly. Cuando yo voy para que tú me atiendas dentro del centro, ¿es necesario asistir con exámenes médicos, exámenes de orina, algo de eso? ¿O cómo comienza el tratamiento desde la parte nutricional contigo? No es necesariamente, yo puedo referir, o sea, a un laboratorio para que puedan realizarse los exámenes respectivos, ¿no? Y ver qué tal está la función hormonal o la función hemoglobina, diversos parámetros médicos, ¿no? Que podemos ver para ver en qué estado nutricional se encuentra el paciente. ¿Sí? No es necesariamente asistir con los exámenes. Y pacientes, por ejemplo, diabéticos, hipertensos, pacientes que están con alguna patología, ¿pueden realizarse también este tipo de terapias? Sobre todo diabéticos, que preguntan mucho. Claro. Siempre y cuando la diabetes esté sumamente controlada, ¿no? Que tenga su médico especialista, que esté controlado, esté tratado. Podemos aplicar el tratamiento. El tratamiento, ya, muy bien. Vamos a tomar la llamada, tal vez a la misma televidente que nos llamó hace un momento. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Cuéntenos ahora sí. Quiero saber cuánto cuesta esto que están pasando ahorita con estos masajes, con esa ruedita, de una palcita, de otra cosa. Son tres cositas que tienen ahí en el despacho, no sé, están dos chicas y la señora también. Ya, perfecto. Muchísimas gracias por su pregunta. Bueno, la podemos asesorar entonces a través de las redes o aquí mismo podemos decirle de pronto los valores. Claro, sí. Si desea más información, igual estamos en nuestras redes sociales como Centro Estético Mariana Mosquera Samán. Y a su vez el costo del tratamiento de maderoterapia ahorita se encuentra en promoción, tiene un costo de $20. Entonces no deje de visitarnos para que tenga más información acerca del tratamiento y además una valoración totalmente gratuita. Está muy buen precio, así que recomendación, aproveche. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y al volver vamos a tener las conclusiones y recomendaciones que les van a encantar para que se vayan con todas las ideas mentales y consideren de pronto ese tratamiento para ustedes.
vamos al cuarto y último bloque de su programa favorito, Viva Mejor, su médico en casa. El día de hoy el tema ha estado realmente power. Nos han llamado a preguntar hartísimo, al final vamos a dar las respuestas a las dudas que han tenido. Y el tema ha sido la celulitis y su tratamiento a través de la maderoterapia. Ahorita estamos con nuestra paciente modelo, como ya se dieron cuenta, ella es una Barbie, pero tiene ahí su alguito que quiere mejorar. Entonces, ¿qué es lo que estamos ahorita haciendo? Explícanos, por favor, Doménica, para ir terminando la técnica con ella. ¿En qué estamos ahorita? Ya terminamos lo que es la copa sueca. Ahora pasamos a la paleta. Esto nos va a ayudar a remover la grasita que se quedó igual estancadita en ciertas zonas. Entonces, la vamos a remover. Es como la linfa para hacer el drenaje. Ah, ok. Exacto. Listo. Por ejemplo, cuando ella se hace ese tratamiento, se recomienda que terminada la sesión ella vaya a su casa a descansar, a bañarse con agua caliente, hacer ejercicio, a usar una faja. ¿Qué le recomendaría? Claro, lo ideal sería que después del tratamiento se ponga su fajita para que vea mejores resultados en su silueta, más que todo, porque ya está flaca, ya está delgada. Entonces, sí sería ideal que si desea ya reducir ese poquito de grasita que está localizada, se ponga la faja, haga un poquito de ejercicio, tome bastante agua. Que es importante. Es importante tomar agua, mantenerse hidratado para que pueda drenar todo lo que han estado movilizando. Ok, perfecto. Algo raro que la paciente pudiera notar terminadas las sesiones, me voy a inventar, que orina un poquito más de normal, alguna inflamación, algo que, digamos, de pronto como para advertirle, bueno, vas a sentir esto, pero es normal, tranquilo. O sea, ¿qué puede pasar? No, ningún efecto secundario, no va a pasar absolutamente nada. Hay veces, como lo comentábamos anteriormente sobre los hematomas, quizás puede quedar un moradito, pero no se asuste. Es totalmente normal porque igual estamos trabajando sobre la piel. Y como lo comentábamos, que todo dependía de la sensibilidad, de la sensibilidad que tenga el paciente. Y bueno, entonces eso no hay que preocuparnos. Ya, perfecto. ¿Algo más que quisieran ustedes, recomendarle a las televidentes, a las futuras pacientes que ahorita están ya tomando nota de ustedes para poderlas encontrar, poderlas buscar? Bueno, que no dejen de visitarnos. Si desean realizarse el tratamiento, estamos dispuestos a atenderlos con mucho gusto. Recordar que nuestras consultas son totalmente gratuitas. También estamos ubicados en la Kennedy Vieja, séptima oeste, 110 y Avenida San Jorge, queda frente al Parque de la Kennedy. Entonces, los invitamos a que vengan, nos consulten sobre este tratamiento. Además, tenemos una variedad de tratamientos, no solamente esto, sino que también otros tratamientos que nos van a ayudar a mejorar lo que ustedes desean reducir, bajar, tonificar. O sea, hay opciones para todos. Claro. Visítenlas porque realmente hay opciones para todas. ¿Algún horario en el que específicamente las podamos encontrar? ¿Los domingos te atienden, los sábados, lunes a viernes? Sí, nuestros horarios de atención son de lunes a viernes, de 8 de la mañana, y el último turno lo tomamos a las 6:30. Ya. Y los días sábados atendemos de 8 de la mañana y el último turno lo tomamos a la 1:30. No, perfecto. Entonces, si no alcanzaron entre semana, van un sábado. Perfecto. Ya el domingo ya descansan. Pero ya hasta el sábado todavía alcanzan a ir. Por favor, Kelly, ¿algún lugar donde te podamos contactar quienes quisieran preguntar un poquito más sobre tips de alimentación, sobre cómo mejorar pronto las que están ya en tratamiento con ustedes y te quieren buscar? Vamos a tomar la llamadita entonces, pero ya mismo me vas a tener que responder porque quiero saber tus puntos de contacto. ¿Qué tal? Buenos días. Cuéntame. Duda. Sí, buenos días. Días. Bienvenido a Vía Mejor. Sí, buenos días. Quería saber de las ojeras, hay unos unas bolsas, cómo se puede quitar, pero no me invites ya porque estoy hablándole de lejos. Quiero ahorita que me digas directamente qué puedo hacer. Una, yo traigo esas papadas, pues que sea, pues un hombre o mujer que sea flaco y tremenda, carísima, entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Sería paños. Pero primero, las bolsas de las ojeras, gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, entonces, ¿qué le podemos recomendar aquí a nuestro televidente que está preocupado por esas bolsitas, por esa papadita que tiene? Claro, sí, se le puede recomendar la maderoterapia facial. Ya. Se la puede trabajar también con la carboxiterapia, hacer quizás un tratamiento de antiojeras para mejorar las bolsitas de los ojos que está consultándonos. Y bueno, eso le recomendaríamos, así que lo ideal sería que igual nos visite para que igual tenga su previa cita con la valoración gratuita y poder chequearlo, ver cómo le podemos mejorar
esas inquietudes que usted tiene. Exacto. Claro, y cuando es papadita, bueno, sí conversamos, ustedes lo explicaron súper bien, el tema de la manoterapia también facial, que se utiliza muchísimo. Entonces ahí vamos a poderlo ayudar. Perdón que corto ahorita, pero quiero saber, estoy curiosísima, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿Qué es lo que está haciendo ella ahorita con la paciente? Ahorita está haciendo el drenaje y ya. Luego vamos a hacer el masajito reductor. Ah, ya, ya, ok. Exacto. Listo. ¿El drenaje cuánto tiempo dura por lo regular? Aproximadamente también unos 15 minutitos. 10, 15 minutitos. Listo. Entonces vamos a ver ya mismito el masaje reductor, porque yo sé que todos están muy curiosos por ver cómo termina la sesión como tal. Todo el mundo quiere saber cómo queda la barriguita de nuestra querida modelo paciente del día de hoy. Ahora, cuando se trata de bolsitas bajo los ojos, también habría que ver qué clase de bolsitas son, porque pueden ser de líquido, pueden ser de grasa, puede ser flacidez también por la edad. Entonces ahí tendrían que tener la valoración de ustedes para poder ayudar a nuestro televidente que consultaba por ese tema. Y cuando es papada, ya sabemos que está la alternativa también facial. En casa, algo que se pueda recomendar como para empezar uno mismo, hasta poderlas ir a visitar, algún masaje, alguna técnica, bolsitas de manzanilla, no sé, uno a veces lee tantas cosas. Sí, lo ideal sería que tenga una rutina de cuidado diario, no solamente visitándonos en el centro, sino que ya la tenga, entonces ya al momento de presentar su caso, sepa qué es lo que realmente quiere, porque hay personas que dicen, ay, no sé, vengo a hacerme, no sé, dígame qué necesito. Entonces, siempre es importante ya saber qué es lo que nosotros necesitamos para nosotros poder ofrecerles lo que realmente necesitan y lo que realmente quieren, porque están gastando por algo que realmente lo quieren hacer. Claro, así es, perfecto. Y claro, entonces, que en casa también se podría colocar bolsitas, ¿no? De manzanilla, frías, bolsitas compresas de agua fría. Eso ayuda bastante. Bastante. Bueno, vamos ahora sí a tener que cerrar el programa. Qué pena, me da una pena porque este programa da para muchísimo más, pero vamos a tenerlas como siempre aquí de vuelta. ¿Dónde podemos contactarlas? Ahora sí. Estamos ubicados en Kennedy Vieja, séptima oeste, 110 y Avenida San Jorge, frente al parque de la clínica Kennedy. También nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Centro Estético Mariana Mosquera Samán y en Facebook también estamos como Centro Estético Mariana Mosquera Samán. Nuestros números de contacto de teléfono es 228-1476 y de celular es 0993-778380. Entonces ahí les dejo todos los datos para que igual si desean buscarnos, ver cómo lo trabajamos, pueden ir y visitarnos en nuestras redes sociales. Perfecto, muchas gracias Doménica, Kerly, por toda esta información tan valiosa que nos han dado. De nada. A mí si desean consultarme también o quieren proponer los temas nuevos, pueden buscarme en mis redes también. Yo soy Susy Corral de Carlo. Estoy como @nutricionistasusycorral. Pueden contactarme también por mi correo, susycorral@hotmail.com. A mis teléfonos que están en pantalla y a mi Twitter también. Así que, por favor, recuerden, este es su programa, Viva Mejor Su Médico en Casa. Nos vemos esta noche en el reprise de la noche. Besotes.